Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una vez más a un webinar del ciclo de carreras profesionales de AE Business School. Como sabéis, mi nombre es José Díaz Canseco, soy socio director de la consultora de HumanTouch y profesor de esta escuela y de OBS Business School. Como decía, cada mes, más o menos, hacemos un ciclo de webinar, bien a través de streaming, como es el caso, o a través presencial, como será el caso del mes de mayo, donde haremos la sesión con un panel de headhunters, donde intentamos daros píldoras, herramientas, apoyos, documentación, ayudas para vuestra carrera profesional y para la mejora de vuestra empleabilidad. Aprovecho la ocasión para dar un muy cordial saludo a todos los que os incorporáis por primera vez a esta sesión de webinars, tanto a la gente que viene de parte de AE como de OBS, y un especial saludo a la gente que me han dicho que hay mucha gente apuntada de Venezuela, de México y de Perú. Un especial saludo a nuestros amigos y vecinos de los países latinoamericanos. Como sabéis, en muchas ocasiones el momento de revisar y de aceptar una oferta profesional, laboral, parece que es lo más importante para nosotros, el salario, ¿no? Aunque hay muchas otras cosas. La pregunta es, ¿realmente sabemos cómo estamos bien o no bien, o cómo se está pagando el mercado laboral, el trabajo que desempeñamos? Para eso, hoy tenemos a Óscar Izquierdo Pérez. Muchísimas gracias por venir, Óscar. De nada, un placer. Óscar es Executive Director en The Human Capital de Ernst & Young en España, Italia y Portugal, si lo digo bien. Correcto. Y hoy nos va a ayudar a ver un poco más lo que es la política retributiva de las compañías desde el punto de vista de la negociación salarial. El webinar de hoy lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Yo voy a hablar un poquito, como sabéis, de cómo está el mercado laboral, vamos a hablar un poquito de retribución fija y de evolución salarial. Óscar nos va a hacer el grandísimo favor de hablar de retribución variable y de política de compensación flexible. Y al final vamos a hacer un roleplay con una persona, con un alumno de la casa, con Fabián, del programa de marketing, donde vamos a ver, en una simulación de entrevista, cómo afronta Fabián esta fase de negociación salarial y donde os vamos a pedir que participéis. Por lo tanto, en el momento en el que entremos en el roleplay, por favor, generar vuestras preguntas, mandarlas a través de las redes sociales, como sabéis, a través del correo electrónico, a través de Twitter, en el hashtag #EAEWebinar, en el correo electrónico comunicacion@onlinebsschool.com y a través del resto de las plataformas sociales. Sin más, empezamos este webinar de negociación salarial y vamos a hacer un muy breve repaso de cómo está la coyuntura laboral en España. Bueno, disculpadme mi voz porque tengo un pequeño gran catarro y seguramente los que solo escucháis y no estáis viéndome no reconocéis siquiera mi voz. Como veis en los datos que veis en pantalla ahora mismo, actualmente el número de afiliados a la Seguridad Social ha repuntado ligeramente al alza, hasta los 16.296.000. Recordar que veníamos de 19, casi 20 millones en el año 2007-2008. ¿Vale? Y esto es un dato positivo, que poco a poco estamos aumentando los afiliados a la Seguridad Social. También, como segundo dato de la contabilidad nacional, vemos que el paro registrado está bajando. En el último año, con respecto al año, el marzo del año anterior, hemos aumentado 234.000 empleos o hemos restado de la bolsa de desempleo 239.000 desempleados, pero, como en otras ocasiones, podemos ver que el número total de contratos firmados en este periodo, mayoritariamente, tanto como un 33,5% de los casos, son contratos temporales o parciales. Y el volumen de contratos fijos se queda, en este caso, en un 9%. ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, a pesar de que otro dato interesante, en este caso de la EPA del cuarto trimestre del año pasado, es que el número de profesionales afiliados a la Seguridad Social, en este caso el régimen RETA de autónomos, se ha incrementado en apenas 44.500 euros, que es un dato positivo, como sabéis. Siempre nos gusta hablar de la relación causa-efecto que existe en la economía europea, la economía española, estamos hablando, entre el crecimiento económico, los datos del Producto Interior Bruto y el crecimiento del empleo en España. Y algo que en ocasiones hemos comentado es que hace
pues apenas 6 o 7 años, pues en España, para generar empleo, y corrígeme si me equivoco, Óscar, teníamos que crecer en torno al 2%, 1,8, 2,2, depende de la coyuntura y del sector del momento. Hoy en día el gobierno dice que ese dato baja en torno al 1, 1,2%, y hay determinados sectores que están apuntando a que incluso con un crecimiento del 0,6% podamos crear empleo neto, no masivamente. Como veis en este gráfico, sobre todo a la derecha, las diferentes previsiones del crecimiento del PIB durante este año 2014 han empezado pues, muy parcas, apenas en un 0,%, ya están en el 0,9% según el Fondo Monetario Internacional, que sabéis que no es de las instituciones que más aciertan, el Banco de España en el 1,2%, por lo tanto, los datos son halagüeños en tanto en cuanto creemos que a final de este año 2014 sí que masivamente, pero entre comillas, se puede crear desempleo. No obstante, un dato algo preocupante que ha salido durante el día de hoy en los diversos medios de comunicación es que en el año 2018-2019 aún estaremos en España, como antes me comentaba Óscar, en torno al 22% de dato de desempleo, cosa que es una barbaridad, ¿vale? Y por supuesto por encima, por delante de todos los países europeos, salvo Grecia, ¿no? Bien, estos datos tenemos que tenerlos en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también los datos de las encuestas de coste laboral. Estamos en el gráfico de la derecha. Desgraciadamente, los costes laborales unitarios están subiendo y han subido bastante a finales del año 2013. Se prevé que sigan subiendo y se estabilicen a mediados de este año 2014, a pesar de que la subida salarial de convenios colectivos pues está conteniendo más o menos. Recientemente, esta semana, ha salido un dato en base a los datos de la encuesta de población activa, donde aparecen, en este caso, las 16 profesiones que ocupan al 51% de los españoles, que más generadores de empleo o como generadores de empleo están funcionando. Tenemos dependientes en tiendas, camareros, personal de limpieza, conductores, profesionales de la salud, empleados domésticos. En general, las conclusiones de este estudio es que la formación media de los españoles y de los jóvenes españoles está muy por encima por el nivel de exigencia, de skills, de habilidades que los puestos más demandados están pidiendo las compañías españolas, que es lo que muestra un poco el gráfico. El nivel de skills de los españoles es más alto que los puestos que la economía española realmente está demandando. ¿Y esto qué dato? Perdón, ¿y este dato qué nos llega a concluir? El mercado español se está polarizando. Como hemos comentado en alguna ocasión, en España, en Europa en general, pero centrándonos un poco más en España, los puestos de alto valor añadido, que tienen una alta retribución y que requieren del ocupante de un alto nivel de skills, de habilidades, de capacidad y de talento, están creciendo en toda Europa y también en España. Pero los puestos de trabajo con un bajo nivel de skills, que necesitan de la persona que lo ocupe, cuya posición es de bajo nivel añadido, bajo valor añadido, perdón, como veis en el gráfico, y que por tanto tiene una retribución, vamos a decir, parca, baja, por debajo de la media, más cerca de la zona modal de las encuestas, en torno a los 14.000 euros, y menos de la media de las encuestas, de los 22.000 euros, también están creciendo en toda España. La parte intermedia, las posiciones de lo que se suele llamar clase media, posiciones intermedias, de valor añadido intermedio, formación y skills intermedios, están desapareciendo. Y eso forma parte del tejido industrial y es un problema realmente. Lo dejo para reflexión, como sabéis, y para que vosotros también bueno, podáis tenerlo en cuenta en vuestra carrera profesional y en vuestra búsqueda de empleo en su caso. Bien. Centrándonos un poco en el tema de la negociación salarial. Las compañías, desde hace muchos años, también depende de si la compañía está más o menos profesionalizada, si es compañía pequeña, si es compañía grande, multinacional, si es filial de una compañía extranjera, tiene muy claro que el café para todos ya no sirve. Y hubo un año, y unos años en los que existía el café para todos. Y tiene muy claro que, como decía este
A mí no me parece muy viejo anuncio, ¿no? Pero yo alguna vez lo he puesto en clase y alguno no lo conocía, ¿no? Pero decía el anuncio de Pirelli que la potencia sin control no sirve de nada. Yo creo que esto es una realidad. La política retributiva tiene que ir allí donde cubre necesidades y donde la persona, el colectivo, el individuo, el profesional, valora aquello que se le da. Sea desde un punto de vista económico, en cash, en dinero, en percepción económica, o de otra forma, ¿eh? Esto es un modelo que algunos habéis visto en clase de retribución, de compensación y beneficios, que es el modelo de compensación total, ¿no? Que dice, que es fuente del Instituto World Work, como sabéis, que dentro de lo que es la recompensa total hay elementos intrínsecos, extrínsecos, hay elementos de conciliación. Un dato significativo que creo que es importante, y es que ya hace, creo que 3 o 4 años, se viene repitiendo un estudio en España y también en Estados Unidos, que dicen que los jóvenes en general, vamos a hablar un poco más de los europeos, pero los jóvenes europeos, los jóvenes españoles valoran hasta un 10% de su salario bruto anual elementos como la retribución flexible. Teniendo en cuenta que un joven tendrá un salario en torno a, permitirme, en torno a los 15.000 euros, 14.000 euros que decíamos, brutos al año, un joven de entrada, de acceso al mercado laboral. Eso significa que yo estoy dispuesto a renunciar a unos 1.400 euros brutos anuales si mi compañía me da posibilidad de horario flexible real de entrada, de salida y de gestión de la jornada laboral, siempre en función de unas exigencias de cumplimiento de objetivos, por supuesto. Pues eso tiene mucho que ver con la compensación flexible. Las compañías, en momentos como los que llevamos viviendo unos años, intentan, cuando no es posible, pagar más en la nómina, en cash, potenciar aquellos elementos que luego nos va a hablar también Óscar, que tienen que ver con la retribución, pues quizás más emocional o más desde un punto de vista de la especie o de elementos que uno valora y que no tienen que ser estrictamente económicos. Y aquí estamos hablando, pues, de contenido del trabajo, de cultura, de oportunidades de promoción, de desarrollo profesional, de orgullo de compañía, ¿vale? Si nos centramos un poco en cómo estructuramos el salario en las compañías, podemos hablar de cuatro grandes patas, ¿no? Podemos hablar del desempeño estable, aquel salario que se fija, que crece en función de elementos de desempeño estable, no porque lo hago bien 3 meses, 6 meses, 1 año en la compañía, sino que de forma interanual lo vengo haciendo bien y tengo esa contribución en la compañía, y eso impacta en lo que llamamos el RFA o la retribución fija anual, ¿no? Ahí los elementos de carrera profesional a largo plazo pesan mucho. Luego tenemos la retribución variable, que nos hablará Óscar a posteriori, y nos podemos basar en modelos de pago por objetivos, en modelos de pago por ahorros, en modelos de pago por cuotas de mercado. Tenemos diferentes elementos con los que podemos jugar, pero en este caso nos ceñimos a periodos más cortos en el tiempo. Fijaros que es curioso que cuando todos los que nos estáis viendo, y yo creo que nosotros que estamos en la mesa también, cuando negociamos nuestro paquete retributivo en entrada en una compañía, generalmente, y sobre todo en el mundo latino, nos vamos más hacia la parte fija, es decir, peseta en el bolsillo, euro, en este caso. En este caso euro, que el potencial de salario. Es decir, si usted logra determinados objetivos, puede lograr un variable más o menos jugoso. Y preferimos tener pájaro en mano, ¿no? Premisas a la hora de la negociación salarial. Pues hay dos grandes premisas, ¿no? Una, el contexto. Y es inevitable que, como persona que busca empleo o que busca un cambio en su carrera profesional, tenga o no trabajo, debo conocer el contexto de mercado laboral y económico en el cual yo estoy desempeñando mi trabajo, ¿no? Debo conocer ese mercado, debo conocer el sector en el que me desenvuelvo, debo conocer cómo de bien o de mal o a qué nivel retributivo está pagado el nivel de responsabilidad o de performance en el que yo me estoy moviendo, y debo conocer, si es posible, y cada vez hay más información en memorias de sostenibilidad, en webs, en centros de empleo y en webs de empleo, sobre la política de compensación y beneficios de la compañía en la que yo quiero trabajar. Y hay mucha información que está ahí. Elementos culturales, rangos salariales, preferencias y demás. Hay compañías que prefieren pagar un poquito menos por debajo del mercado
y luego dar una carrera profesional larga, con subidas muy ligadas al mérito y al retorno y a la contribución de las personas, y hay compañías que quizás pagan un poco más por encima de mercado, pero luego son más modestos en esos incrementos retributivos año tras año. Pues es algo que tenemos que tener en cuenta. La carrera profesional, como hemos dicho en alguna ocasión, es una carrera a largo plazo y no tengo que obsesionarme, que es fácil decirlo, con el salario de entrada, sino con las posibilidades de ese crecimiento salarial a lo largo de mi carrera profesional en esa compañía. El contexto es importante. También el desarrollo. Yo debo conocer mis posibilidades, el performance pasado, los logros que he atesorado. Debo ser capaz de evidenciar, de poner ejemplos a las personas, al seleccionador, en una entrevista, y poner en valor esos logros que he conseguido, ¿no? Entonces, debo conocer también cuáles son mis necesidades desde un punto de vista vital para establecer cuáles son mis mínimos y mis márgenes de negociación llegado el caso. Tengo que saber cómo de mucho, de poco, o de intermedio, o de media, o de estándar está valorada la profesión a la que yo me dedico, posiciones muy valoradas en el mercado, como puede ser hoy en día, pues el desarrollador de aplicaciones móviles, han inflacionado mucho su salario en los últimos año o dos años, porque es una posición muy demandada en el mercado. Quizás otras profesiones menos demandadas, pues simplemente o se han estancado, se han congelado, o han bajado su retribución en el mercado, porque hay más oferta de profesionales que demanda, o simplemente esa posición, por necesidades de negocio, está menos valorada. Y luego tenemos que saber si la propuesta de valor que nos hace, en este caso la compañía, está o no equilibrada, ¿no? Y esto lo voy a comentar un poco más adelante. Un dato que me parece significativo, no me quiero extender demasiado, es cómo ha evolucionado el salario en este periodo de crisis, ¿no? 2007-2013 más o menos, ¿no? Tenemos un primer nivel, que es la línea que tenemos en azul, donde de forma integrada en estos años ha subido en torno a un 7%, el salario de los profesionales directivos, vamos a decir, los mandos intermedios han bajado en torno a un 3% y la plantilla ha bajado en torno a un 0,47%, ¿vale? Sin ponerlo en relación con la inflación. Por el tipo de sector, y he cogido el ejemplo de los mandos intermedios, podemos ver, por ejemplo, cómo la banca y los seguros, que en un primer momento han subido su retribución en torno al 2008, han vuelto a bajar a finales del 2011. Y como sectores como el comercio y el turismo, a finales de 2011-2013, en esa negociación de convenios de ese impasse de años, el salario ha bajado bastante, ¿vale? Este tipo de cosas, cuando hablamos de contexto, tenemos que tenerlas en cuenta. Cuando hablaba de desarrollo profesional, yo como profesional del marketing, de las finanzas, de los recursos humanos, de la profesión a la que yo me dedico, tengo que conocer qué valor añadido puedo dar a la compañía en la que quiero trabajar. Siempre hablamos en una banda salarial, mínimo máximo, con un punto de referencia, de que podemos dividirla en tres zonas. Una parte baja, un primer tercio, que llamamos zona de desarrollo, vamos a decir que es una fase de desarrollo profesional, más de aprendizaje, donde no domino el puesto de trabajo. Si yo tengo una horquilla mínimo máximo de entrada en un puesto de trabajo, pues estaré en ese primer tercio. Si yo soy un profesional con cierta experiencia, que tiene mucho que aportar, más que aprender en ese puesto de trabajo, soy competente en mi función y domino más o menos mi puesto de trabajo, siempre imagen para el desarrollo, estaría en lo que llamamos zona de competencia. Soy competitivo en el mercado, ¿vale? Estoy en el punto de referencia de mi mercado salarial, en mi profesión. Y sin embargo, si soy una persona o soy un profesional que domina excepcionalmente la función, las responsabilidades a las que opto en esa posición, estaré en la parte alta de la banda salarial, lo que llamamos zona de dominio, ¿vale? Generalmente en casos excepcionales, porque estamos muy, muy cerca de estar topados en ese máximo. Por lo tanto, si una compañía me da una franja mínimo máximo, yo tengo que saber qué valor añadido aporto al mercado en ese tipo de compañías para saber en qué nivel retributivo me puedo posicionar y puedo pedir y puedo negociar en esa hipotética negociación salarial, ¿vale? Algunos elementos clave de la negociación del paquete retributivo. Hombre, que tiene que estar alineado con la responsabilidad que voy a tener.
en ocasiones vemos en el mercado posiciones directivas donde el salario no lo es. La responsabilidad debe estar alineada con esa percepción y esa compensación. En ocasiones nos piden al principio del proceso de selección, nos preguntan cuál es nuestro rango retributivo, cuánto hemos ganado. Puede ser por referencias, es decir, quizás hay compañías que no saben exactamente qué tipo de retribución quieren pagar a esa persona que contraten, o simplemente es por marcar límites. Fijaros, cuanto más cerrada es la banda salarial, más pesa como criterio, como criba para el proceso de selección, porque quiere decir que solo me interesan determinados candidatos que se encuentren dentro de ese margen de maniobra, o sea, de esa banda salarial. Al final, lo que decía antes, en ese sopesar ese proyecto, esa propuesta de valor de la compañía, yo siempre hablo de las tres P's, ¿no? De las tres patas, ¿no? Es importante el proyecto. Yo como candidato tengo que valorar el proyecto profesional que la compañía me ofrece en su conjunto, y aquí elementos de cultura, por supuesto, y de estilo. Las personas con las que voy a trabajar, y hablamos de mis jefes, y hablamos de mis compañeros, y el tipo de plantilla, el tipo de equipo que hay ahí, y por supuesto hablamos de mi equipo si lo tengo. Y finalmente la parte económica, la parte salarial, no solo monetaria, sino todo el paquete retributivo. Si una de estas tres patas no está equilibrada o pesa demasiado, yo personalmente, no sé qué nos dirá luego Óscar, pero yo desconfiaría de esa propuesta de valor. Algo me dice que le falta, le sobra algo ahí que no funciona. Y finalmente, cuando nosotros negociamos el salario, el paquete retributivo, siempre tendemos al negociar el aquí ahora. Es decir, en el salario presente. Oiga, hay un salario potencial. Si usted me ofrece hoy 30.000 euros, quizás el rango retributivo y el recorrido, perdón, retributivo que me puedes ofrecer de aquí a 4 años es un crecimiento muy grande por las necesidades y por las expectativas que la compañía tiene en mí. Yo puedo negociar ese salario potencial y puedo hablar de garantizados y puedo firmar salarios a futuro cumpliendo, evidentemente, unos objetivos, un marco de retos o de proyecto profesional. Podemos hablar de fijo y de variable, o de salario por resultados. Podemos hablar de variable garantizado, que en determinadas posiciones y perfiles pues podemos llegar a hablar de ello, y en otras, pues evidentemente, es kafkiano hablar de esto. Pero en muchas posiciones sí. Yo sé que el profesional que estoy contratando me da una garantía de performance. Por tanto, durante un periodo de tiempo le puedo garantizar un variable, porque sé que va a cumplir con la expectativa de performance, ¿no? Podemos hablar de dinero y de salario flexible, como Óscar nos va a hablar ahora, y podemos hablar de desarrollo profesional, de formación, de flexibilidad, de conciliación, de cultura de compañía, ¿vale? Y al final, trabajar en determinados entornos, como muchos de vosotros sabéis, hacen que vuestro talento sea visible, se reconozca, se valore. Y esa misma persona en otros entornos no funciona. Por tanto, tengo que ser capaz de identificar las compañías y las propuestas de valor que las compañías me hacen y saber en qué compañías encajo mejor con el estilo que como profesional tengo y dónde mi talento puede brillar más, puede ser más visible y puedo tener más éxito. Y eso no es en todos los entornos, ¿vale? Para terminar, el elemento retributivo es el quinto más valorado, ni el segundo ni el tercero, el quinto más valorado, según Manpower, según estudios que hace anualmente Manpower. Y por último elemento, ten un mapa, o sea, ten una mínima alternativa posible antes de no tener nada en esa negociación salarial, ¿no? Conócete, tus elementos personales, ¿no? Y vitales, tienes que saber cuál es tu mínimo y tienes que saber a partir de qué punto no vas a negociar, porque a partir de ese punto no te interesa. Por tanto, tengo que tener preparado un elemento MAPAM de negociación. Poco más, no me voy a enredar con incrementos ni con hojas de compensación total, porque lo que quiero es que atendáis a Óscar, que os va a explicar elementos de variable, va a hacer el roleplay y va a ser muy interesante. Como última nota, si me permites, Óscar, hemos sacado en la escuela hace semanas, no recuerdo muy bien, un e-book que está colgado en la parte de retos directivos de la Harvard Deusto, del blog de la escuela. Podéis acceder desde diferentes puntos de la escuela, de la Harvard Deusto Review, desde retos directivos, desde mi propia web, y os podéis descargar el ebook 14 lecciones maestras para conseguir un aumento de sueldo.
Es un libro en ebook que pretendía tener 17 páginas y acabando en 53. Y entre nosotros con 15 capítulos. ¿Vale? Merece la pena leérselo y ahora os dejo con Óscar, que nos va a ilustrar con todo esto. Gracias por tu paciencia, Óscar. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros y con José a mi lado, que desde luego ha dicho muchísimas cosas muy interesantes. Y de hecho me ha pisado algunas de ellas, con lo cual voy a intentar no repetirme en algunas. Mi objetivo, por un lado, es hablaros hoy de la retribución variable y de qué papel juega en la negociación salarial, que entendáis un poco cómo es un esquema de objetivos, quién se encarga de fijarlo, cómo se hace el desempeño, etcétera, de modo muy, muy breve, pero que no os tengáis una pincelada de cómo funciona. Por otro lado, hablaros de beneficios sociales, cosas como el coche de empresa, el seguro de vida, que cada vez utilizan más las compañías, por algún caso tiene ventajas fiscales, sí que es cierto que se están reduciendo, ya veremos las que quedan cuánto nos duran con la actual dinámica que llevamos. Y por último vamos a hacer un roleplay con Fabián, que está deseando ponerse con nosotros para ver cómo negociará, más que negociar, cómo plantea la parte de cómo negociar su salario y qué tipo de argumentos utiliza de cara a justificar lo que quiere ganar dentro de una compañía. Sin más, paso a la presentación. Y lo primero que me gustaría hacer, llamar la atención, aunque lo ha mencionado ya José, es qué es lo que nos atrae y nos retiene dentro de una compañía. Como podéis ver, coincido plenamente con lo que ha dicho José, básicamente son cinco cosas. La primera es lo que llamamos el proyecto empresarial. No es lo mismo trabajar en Vodafone o en Telefónica que trabajar en Embutido Rodríguez. Nos da una visibilidad, una perspectiva de carrera profesional, incluso internacional, muchísimo más amplia. Más aún, con los años que llevamos de crisis, donde estamos viendo que compañías pequeñas pues han ido al traste. Con lo cual, estar en un proyecto sólido que me ofrezca garantías de futuro es muy importante a nivel profesional. Y cada vez lo valoramos más. Es entorno multinacional o por lo menos de gran compañía española, donde pequeños vaivanes no afecten y puedan llevar la quiebra. En segundo lugar, lo que llamamos el rol desempeñado y las perspectivas de carrera. Es decir, que lo que yo hace realmente me haga sentir cómodo, que esté satisfecho con lo que esté haciendo. Y no solamente eso, sino que me ofreces de cara a futuro. Lo que hago hoy quizás no me llena del todo, pensad una posición de becario en una compañía, pero, ojo, sé que estoy en un entorno donde si lo hago bien en los próximos 2-3 años, me pueden ofrecer un salto y voy a empezar a tener carrera profesional y además una retribución acorde con la misma, ¿no? En tercer lugar, el que la compañía sea capaz de ofrecerme formación y desarrollo. No solamente sé que puedo obtener carrera, sino que más que la compañía se preocupa por formarme y por desarrollarme, dotándome de los conocimientos y las habilidades necesarias para poder desarrollar mi carrera dentro de esa organización. Aquí hay compañías que son reconocidas a nivel internacional porque son lo que se llaman escuelas, ¿no? Empresas como L'Oréal, Henkel, Procter, que por ejemplo a nivel de marketing pues son reconocidas como un privilegio pasar ahí por lo menos una etapa profesional. En cuarto lugar, todo lo que viene con reconocimiento profesional, con nuestros jefes. Desgraciadamente en España no tenemos muy buenos jefes, tenemos mucho que mejorar en este sentido. El hecho de que no sepan dar feedback, que sepan reconocer el trabajo bien hecho, y no solamente cuando nos equivocamos que nos critiquen y nos echen la bronca, ¿no? Es importantísimo. Como digo, en España no tenemos muy buenos ejemplos en general, aunque las cosas están cambiando. Y por último, no menos importante, todo tiene que ver con la retribución, desde un doble punto de vista, desde la equidad interna y desde la competitividad. La equidad, ¿por qué es importante? Porque al final todos vamos a tomar un café todos los días a la máquina y vamos con nuestros compañeros y más o menos sabemos qué es lo que ganan. Con lo cual, si existen grandes diferencias retributivas dentro de una compañía, se acaba sabiendo y esto genera muy mal clima. Por otro lado, competitividad, ¿por qué? Pues básicamente porque tenemos que atraer gente buena del mercado, con lo cual tenemos que pagar bien y tenemos que retener a nuestros mejores profesionales. Eso nos exige pagar bien igualmente. Sí que es cierto que estos 5 años de crisis en el caso de España nos ha hecho poner más foco en todo lo que tiene con la equidad interna que en la competitividad, básicamente para asegurar, ya que apenas hay rotación en las compañías, que no se cometemos grandes inequidades internas y no tanto el hecho de ser competitivos. Es más, en algún caso alguna compañía incluso se alegra cuando se va la gente. El problema es que se suele ir la gente buena de las compañías. En algunos sitios hacen el número de esto que me ha ahorrado la indemnización, ¿no? Pero desgraciadamente, como os decía, lo que ocurre es que se suelen ir los buenos de las organizaciones, con lo cual tiene un efecto perverso esto de las salidas, ¿no? Por lo tanto, coincido plenamente, José, contigo en el enfoque que le has dado antes en cuanto a qué es lo que nos retiene y nos atrae dentro de un proyecto. Dentro de esto, como podéis ver en la presentación que estoy utilizando, básicamente existen 4 grandes elementos. Lo que llamamos la retribución fija anual, que no lo voy a tocar porque José ya ha mencionado unos cuantos aspectos estratégicos. La retribución variable, que ahí ya adelanto que existe una retribución variable a corto plazo, lo que llamamos menos de un año,
y retribución variable a largo plazo, todo lo que consideran más de 2 años, básicamente el variable diferido que solemos denominar es para posiciones de mandos intermedios y directivos. Ahí hablamos de las famosas stock options, que seguro que más de uno ha oído hablar de ellas, los bonos diferidos, etcétera, y es donde realmente los directivos pues ganan un paquete importante de dinero a lo largo de todos los años si la compañía va bien. En tercer lugar, los beneficios sociales. Todo lo tiene que ver con tickets guardería, ticket restaurante, vehículo de empresa, etcétera. Hablaremos después sobre ello. Y por último, y no menos importante, todo lo tiene que ver con la cultura, aspectos de conciliación, que se han puesto de moda en los últimos años, pero que desgraciadamente no muchas compañías están cumpliendo, como el horario flexible, el desayuno razonable para poder llegar a tu casa y disfrutar de tus hijos o ir a hacer deporte. Ese es el camino a seguir, lo tenemos claro. El problema es que la crisis ha echado para atrás muchas políticas que hemos comenzado hace 5 o 6 años y que desde luego nos queda mucho recorrido por delante. Importante el tema del horario flexible, y sobre todo cuando hablamos del colectivo de mamás, ¿no? De futuras mamás, donde el hecho, desgraciadamente en España hoy todavía la mujer se la sigue viendo como profesional, pero también como cabeza de familia, en todo lo que se refiere a la logística de los niños, ¿no? El hecho de poder llegar a las 9 y media, 10 de la mañana después de dejar a los niños en el colegio, el hecho de poder salir a las 5, 5 y media para recogerlos, muy importante. El trabajo desde casa, cada vez más, y esto tiene un foco de eficacia, por un lado, de coste. El poder trabajar desde casa. No tenemos cultura en España todavía de trabajar desde casa. Nos falta la responsabilidad en muchos casos y a los jefes les da miedo dejarnos trabajar desde casa, porque lo primero que piensan es ¿qué estar haciendo? Y lo importante no es qué estar haciendo, lo importante es si cumplimos los objetivos que nos han marcado. Nos queda mucho que avanzar en este sentido. Compañías internacionales, como por ejemplo en la que trabajo yo, ya empezamos a dotar de, por ejemplo, una línea ADSL en casa para poderse conectar de modo gratuito, incluso favorecen el que las personas tengan PCs o iPads para que se puedan conectar, pero nos queda un larguísimo recorrido todavía en este sentido. Oportunidades de carrera profesional, y eso evidentemente en entornos de empresas grandes y multinacionales se abre el abanico. En empresas pequeñas, y no olvidemos que en España más del 85% son lo que llamamos pymes, es decir, menos de 20 empleados y menos de 1 millón de facturación, pues se complica el hecho de tener oportunidades de carrera profesional, es mucho más limitado. Reconocimiento por parte del jefe, en fin, un sinfín de elementos que son muy importantes y que hay que evaluar de cara a cuando nos hacen una oferta al final de una entrevista de trabajo. José, por favor, si tienes cualquier cosa que añadir, encantado de escuchar. Muchas gracias. Sin más, voy a hablar de lo que es la retribución variable. Y sé que sois todos mayores y que estáis en el mundo profesional, con lo cual intuyo que sabéis lo que es la retribución variable perfectamente. Quizás dos matices, ¿no? Cuando pagamos una retribución variable, que habitualmente se llama bono o incentivo, técnicamente, suele ser porque lo asociamos al cumplimiento de unos objetivos. Y estos objetivos tienen una parte cuantitativa, que es lo que llamamos el qué. Por ejemplo, un comercial que vende vehículos puede vender 10 coches al mes. Y en el caso del área comercial es muy fácil poner los objetivos cuantitativos. Pero hay una parte cualitativa, que es el cómo lo consigue. Esto lo llamamos las habilidades que utiliza para conseguir sus objetivos. Cada vez más en España estamos potenciando el medir el cómo, que lo medimos a través de una cosa que se llama la evaluación del desempeño o del rendimiento, en inglés, para los que os toquen en el futuro, performance appraisal, donde se mide ese cumplimiento de objetivos desde el punto de vista del cómo y el qué, cuánto ha alcanzado. Y por otro lado, deciros que es algo no consolidable, y esto es un error en algunas compañías, porque la propia entrevista de selección os dicen, vas a ganar X de retribución fija y un 10% de retribución variable, pero no te preocupes que lo conseguimos siempre. La realidad es que no funciona así. Realmente si es variable es porque se cumplen los objetivos o no se cumplen, o se cumplen en parte, con lo cual puedo percibir un 0, un 1, un 5, un 7 o un 10, o un 12 si es sobre el cumplido objetivos. Por lo tanto, debería ser, y no en muchos casos es, no consolidable. Es decir, es algo que un año puedo recibir la totalidad de la misma, o en otros años puedo quedarme únicamente al 50% o no percibir nada. No ocurre nada por no percibirla. ¿Qué ha ocurrido en España en los últimos años de crisis? Que no solamente no ha habido incrementos salariales o han sido muy bajos, sino que la percepción de los bonos han sido también muy reducidas. No tanto en la era comercial como hablaremos después, porque fijaros que en un comercial hasta el 70% de su retribución puede llegar a ser variable. Con lo cual, si fuese tendente a cero, las retribuciones de comerciales serían bajísimas. Básicamente, cuando establecemos objetivos, y esto es importante que lo sepáis de cara a cuando negociáis vuestro paquete retributivo, los hay de tres tipos. Hay los objetivos de compañía, los de área o departamento y los individuales.
Los grandes objetivos de compañía son básicamente el beneficio que tenga la compañía, el EBITDA, que es el indicador técnicamente que se suele utilizar, o bien el volumen de facturación, son los más habituales en el caso de España. De alguna manera, todos influimos en el beneficio global de la compañía. Lo que ocurre es que para posiciones inferiores, puestos de recepcionista, como por ejemplo ha mencionado antes José, esos porcentajes son muy pequeños, porque su línea de influencia sobre los mismos es muy baja. De área o departamento, imaginaos que trabajamos en un área comercial y yo soy comercial y estoy impactando los objetivos de mi área, en este caso. Por lo tanto, tengo un porcentaje que me está reconociendo mi contribución a esos objetivos de área. Y por último, los individuales, generalmente muy ligados a temas de desarrollo, es decir, a cómo desarrollo mi trabajo, qué habilidades tengo y cómo las estoy potenciando. En el caso de la comercial, los individuales suelen ser objetivos de cada persona a nivel de ventas. Importante el concepto también de indicador, o de KPI en inglés, Key Performance Indicator. Esto nos permite establecer cómo vamos a medir cada uno de los objetivos que hemos fijado. En el caso de los objetivos de compañía os hablaba del EBITDA o del beneficio económico, como un ejemplo. En el caso de los objetivos de departamento, tienen que ver más con la actividad funcional, ya sea recursos humanos, marketing, etcétera, que realiza el departamento, sean objetivos estratégicos para el año que está en curso. Y a nivel individual, cómo medimos la eficacia o la productividad de esa persona. Y por último, el peso, es decir, cuán de importantes son cada uno de estos objetivos, el de compañía, el de departamento y el individual. De hecho, en la diapositiva posterior os he puesto un ejemplo. Es un ejemplo de una empresa normal, 500.000 empleados, en el caso de España. Como podéis ver, el reparto de pesos, el nivel 5, sería el nivel inferior de la pirámide. Es decir, lo que hemos denominado en la diapositiva anterior como staff. El nivel 1 serían las posiciones directivas. ¿Sí? Pues, como os decía, por ejemplo, en el caso de una posición staff, el 20% podría ser objetivos de compañía y el 50% individuales. Como veis, la línea de influencia de la persona sobre todo se centra en su trabajo diario, con lo cual los objetivos individuales son muy importantes. Conforme avanzamos en la responsabilidad para posiciones de mandos intermedios, lo que podría ser, por ejemplo, un nivel 3 o nivel 2, los objetivos de compañía van subiendo. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad para influir sobre los mismos a través de políticas, de decisiones que toman el día a día, y los individuales van bajando ligeramente, se va compensando el esquema de objetivos. Y finalmente, para directivos, como podéis ver, el 80%, incluso el 100% en muchos casos, dependen del objetivo de compañía, que básicamente viene a ser la rentabilidad o el volumen de facturación en muchos casos, ¿sí? Dejando un 20% a individuales en algunos casos cuando tienen aspectos especiales de desarrollo o, por ejemplo, la encuesta de satisfacción del clima laboral de su propio departamento. Es decir, hay algunos ejemplos, pero la realidad es que en España el 80-90% está ligado a objetivos de compañía. Os he puesto en la siguiente gráfica, en la diapositiva 29 que tenéis delante, cómo funcionaría un esquema en cuanto a retribución fija y retribución variable, para que os hagáis un poco la idea de magnitudes. A nivel 1 director, habría una banda que se puede mover entre X e Y dependiendo del tipo de compañía, y aquí es muy importante, lo ha mencionado antes José, pero me reitero en ello, el que seamos una compañía pequeña de 30 empleados o que seamos una compañía como Telefónica de 60.000. Las bandas retributivas no tienen nada que ver. La posición se puede llamar director de marketing en una empresa pequeña, pero tiene una retribución de 50.000 euros y en Telefónica la puede tener de 500.000, con lo cual las bandas son muy diferentes. Desde los niveles 1 de director hasta los niveles 5 de posiciones está. La retribución variable generalmente en España suele ir vinculada como un porcentaje del salario bruto anual. Como veis, en posiciones directivas nos movemos habitualmente entre el 30 y el 50% de su salario bruto anual. ¿Qué quiere decir eso? Que si el salario de un director son 100.000 euros brutos al año, tendría para conseguir otros 30.000 adicionales como retribución variable. Ya está aproximadamente 50.000. En el caso de mandos o responsables sería un 20%, un 10-15% técnico senior, y así hasta un 5%. La tendencia es a introducir la retribución variable en todos los niveles, y tiene sentido. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos afectamos con nuestro trabajo a los objetivos, con lo cual deberíamos recibir un pequeño incentivo por nuestro esfuerzo en la consecución de los objetivos. Si nos vamos al área comercial, que sería la columna de la derecha, como veis, el director comercial, como no es propiamente un comercial, lo que hace es labores directivas, estaría alineado con el resto de directores. Sin embargo, cuando empezamos con los jefes y responsables, lo que llamamos un jefe comercial, un director regional, que se llaman en algunas situaciones, hasta el 70%, dependiendo del negocio y la zona geográfica, puede ser retribución variable. Fijaros, 70%. Es decir, si la retribución total son 100.000 euros, estaría asegurando 30.000 de fijo, pero se jugaría 70.000 a riesgo todos los años. Esto en España cuesta. Esto en culturas como las anglosajonas, que se juegan hasta el 90% en variable, es más habitual. Y de hecho en España somos muy, permitidme la expresión, segurolas. Es decir, dame más fijo que el variable, más vale pájaro en mano que ciento volando, decía antes José, ¿no? Es así.
En Estados Unidos, por ejemplo, valoras el paquete retributivo global. En el caso de España no es así, sobre todo nos guiamos por la retribución fija. ¿Qué ocurre? Que en un entorno como el actual de crisis es difícil asegurar retribución fija porque estamos incrementando con seguridad los costes fijos sin saber el desempeño de la persona. Tendencia, por tanto, a ir incrementando la retribución variable en todas las posiciones. ¿Sí? Más aún todas aquellas con responsabilidad, es decir, mandos y directivos, y tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? Fijaros que hasta que lleguemos a coger a Estados Unidos, donde un consejero delegado se juega el 90% de retribución variable, nos queda mucho por delante. El problema no es si pagamos mucho o poco muchas veces, es si está alineado lo que pagamos con los objetivos que está consiguiendo la compañía. El otro día salió el dato del consejero delegado de Pfizer a nivel mundial, y ahora tiene un bono de 85 millones de dólares, en este caso, ¿no? Y la verdad es que piensas, wow, es una cantidad indecente, ¿no? Por otro lado, hay que mirar cuánto ha incrementado el beneficio de la compañía en el último ejercicio. Porque si ha doblado los beneficios, los accionistas estarán encantados de pagar esa cantidad. Evidentemente, por detrás de la retribución, y no sé si lo ha mencionado antes José, hay criterios éticos, ¿no? Y es cuánto tiene sentido pagar más la persona que más gana versus la que menos gana, ¿no? Pero es una disquisición interesante, pero nos podemos tirar un par de horas hablando al respecto, ¿no? Una vez que hemos fijado los objetivos, que básicamente es un proceso que se lidera desde el área de recursos humanos, aunque la dirección general está muy implicada y cada director funcional en todo lo que es su equipo, lo que se establece es la evaluación del desempeño, evaluación del rendimiento. Como podéis ver en la figura que tenéis abajo, en el caso de España, que tenemos el año fiscal de enero a diciembre, no así con países como Estados Unidos, que es de julio a junio, o en el caso de Inglaterra, que es hasta finales de marzo, en el mes de enero lo que se hace es básicamente revisar el cumplimiento de los objetivos del año pasado y fijar los nuevos objetivos, así como determinar la cantidad que se le va a pagar a la persona. Generalmente esta paga se hace en el mes de febrero o en el mes de marzo, cuando se han revisado, se han consolidado las cuentas, se ha visto bueno para que desde tesorería se produzca el pago en la nómina. En el mes de junio suele haber lo que se llama la evaluación de mitad de año o el mid-year review, que llaman los anglosajones, donde se hace una evaluación de cómo va el cumplimiento de objetivos y en qué medida esa persona se está acercando o se está alejando de los objetivos que se le han marcado. Se puede hacer algún plan corrector, si procede, y sobre todo le sigue la persona para establecer un plan de acción, tanto si está cumpliendo como si no, de cara a los 6 próximos meses, de cara a afianzar su desempeño. Al final de año, en el mes de diciembre, se hace una segunda revisión de objetivos, donde ahí ya se decide finalmente la evaluación de desempeño que va a tener esa persona, para llegar finalmente al pago de una retribución variable. En el caso de otros países o empresas anglosajonas, como os decía, este proceso se hace igual, pero de julio a junio, o por ejemplo de abril a marzo, en el caso de UK. Por tanto, ¿por qué es bueno utilizar la retribución variable? Pues básicamente, y por ser muy directo, pues porque nos permite premiar la actuación y el talento individual, es decir, en qué medida esa persona está aportando con el cumplimiento de sus objetivos al rendimiento de la compañía. Nos permite vincular la satisfacción, porque de alguna manera el salario, no todo el mundo rendir por lo mismo. Las personas que tienen mejor rendimiento tienen que sentir que por su gran aportación reciben un extra. Ojo. El tema de equidad interna es muy importante, con lo cual requiere un extra, pero siempre entre unas bandas salariales que se manejan desde recursos humanos. Y por último, y como es evidente, pues permite incrementar la competitividad del paquete retributivo. O con esto, pues como bien decía José, nos va a permitir el que cuando lleguéis a negociar vuestra retribución al final de una entrevista, podamos utilizar la retribución variable como comodín, no solamente en el corto plazo de mi incorporación, sino, oye, y dentro de 2 años, ¿cómo funciona el variable? ¿Y qué tipo de objetivos ponéis? Es decir, es un comodín interesante de cara a la negociación salarial. Y luego vamos a un ejemplo. Los esquemas más utilizados en España son los que tenéis ahí. El más habitual es lo que llamamos el bono, y es un incentivo asociado a lo que llamamos la dirección por objetivos. La típica cascada de objetivos que va desde dirección general hasta la última persona de la compañía, y es lo que denominamos como bonus. Es muy habitual en España. En el caso del profit sharing, que la ha mencionado antes José, es lo que llamamos la participación en beneficios. Esto no es muy habitual en España y en algunos países como Francia o Italia es obligatorio. Es decir, las compañías tienen que repartir un porcentaje de sus beneficios entre sus empleados. En el caso de España se empezó a implantar y desgraciadamente está yendo para atrás en las cajas de ahorro. Había lo que se llama la paga de beneficios, donde si la compañía, en este caso compañía entre comillas, a la hora de una caja de ahorros iba bien, repartía entre sus empleados cierta cantidad de dinero, que aproximadamente era una paga adicional, llegando a tener en algunos casos hasta 18 pagas al año, es decir, cada 2 años estaban repartiendo beneficios. Esto está bien, pero ojo que las cajas no son compañías y su objetivo era tener beneficio cero al final de año, con lo cual hay condicionantes ahí que hay que tomar con prudencia. El gain sharing, reducción de costes, es muy utilizado en sectores sobre todo industriales. ¿Qué consiste? A alguien se le ocurre una buena idea que nos permita reducir los costes,
si la compañía se ahorra 1 millón de euros, pues un porcentaje de ese ahorro se reparte entre la persona o entre el equipo que haya diseñado esa acción para ahorrar costes. Muy habitual. Esto en Estados Unidos, tanto el profit como el gain, son casi obligatorios en todos los sectores. Es una manera de involucrar a la gente en que haga sugerencias sin que las aplique. En España tenemos el buzón de sugerencias, pero desgraciadamente está vacío casi siempre. Y uno de los razones, o no se lee. Desgraciadamente es porque no lo recompensamos. Y en esta vida todo aquello que no recompensas, barra o castigas, la gente no lo hace. Con lo cual, una de las primeras ideas para mejorar este tipo de acciones es recompensar las buenas ideas. Los bonos discrecionales. ¿Qué es esto? Esto se reparten desde dirección y hay muchos tipos. He puesto dos muy utilizados en España, pero hay cerca de 50 en países anglosajones. El sign-on bonus. Imaginaos que estáis en el mes de octubre, os llega una oferta de otra compañía, vosotros tenéis que cobrar vuestro bono a final de año, en el mes de diciembre, y dices, joder, no me quiero ir porque tengo un bono de 10.000 euros. Si me voy, lo pierdo. ¿Qué hace la compañía que os contrata? Lo que os hace es aseguraros esa cantidad, lo que se llama un bonus a la firma, un sign-on bonus, os pone esos 10.000 euros encima de la mesa, se hace un único pago y después tienes tu retribución fija con tu retribución variable. Muy habitual en compañías y sobre todo anglosajonas, como os estoy diciendo. En España lo estamos utilizando ya bastante. Te iba a decir, sí que en España se está utilizando desde hace unos años. ¿Eh? Estamos empezando. Como todo vamos por detrás de los países anglosajones, vamos copiando cosas, ¿no? Y en este caso lo hemos incorporado, pero sobre todo en grandes empresas españolas y multinacionales, en muchos casos. El bonus de retención. Esto está muy ligado, por ejemplo, a todo lo que tiene confusiones, adquisiciones, etc. Hay empleados clave que lo que quieres es asegurar que durante los próximos 2 o 3 años van a estar en la compañía, porque son claves de cara a la integración. Lo que haces es asegurar todo esto por escrito, ¿eh? Mediante un contrato, una adenda al contrato de trabajo. Si Pepe está aquí en el año 2015 y se ha realizado con éxito, tienes un bono del 20% de tu salario anual, por ejemplo. En posiciones de mandos y directivos, sobre todo, que son los empleados más claves de cada integración. Ojo, hay veces que no lleva 3 años, lleva más tiempo una integración, pero te aseguro que en el periodo inicial, porque tienen conocimiento muy específico de un área, los tienes en tu trabajo, ¿no? La tendencia cuando hay una compra o una adquisición es que todo el mundo huye en la medida que puede, con lo cual gente importante la puedes perder en esa compra. Es una manera de retenerlos, por lo menos durante un periodo, ¿sí? Los incentivos sobre ventas, y esto es todo el mundo. Hay comisiones, hay multiplicidad de fórmulas. Evidentemente, si os toca trabajar en el área comercial, en el futuro, veréis que hay modelos desde muy sencillos, por ejemplo, un comercial que vende coches, pues te llevas el 1% del valor del coche porque lo vendas. O modelos múltiples. Tienes que vender un Seat Ibiza, un Seat León y un para asegurar que vendes toda la gama de productos. Hay modelos desde muy sencillos a muy complejos. Muy utilizado en el área comercial, yo os diría que es obligatorio en el área comercial utilizarlos y llegan hasta el 70-80% en el caso de España en algunos sectores de actividad. Evidentemente el modelo no es igual en el sector automoción, que en el sector banca, que en el sector de tabaco, en el sector, cada negocio tiene su propio modelo y es importante conocerlo de cara a diseñar este tipo de incentivos. En este caso son tan importantes si la compañía gasta tanto dinero en el área comercial que suele estar implicado el director comercial y el director financiero y general en el diseño de los incentivos. Porque el dinero que se está jugando aquí es muy importante y al final no deja de ser el dinero que van a soportar los ingresos de la compañía desde el área comercial. Paso al apartado de beneficios sociales. Aquí, evidentemente, como veis la diapositiva, todos no queremos lo mismo cuando somos jóvenes y empezamos a trabajar con 25 años a cuando tenemos 50. Por lo tanto, el tipo de beneficios que esperamos de la organización son diferentes. Básicamente, cuando somos jóvenes y empezamos a trabajar, esperamos que casi todo sea en cash. ¿Qué quiere decir eso? Como tengo un salario corto, hablaba antes José de 15.000 euros, pues es que lo necesito para pagar el alquiler de la casa o la hipoteca y básicamente con eso, la comida y el transporte, no tengo para mucho más, ¿no? Con lo cual, dámelo todo en cash que ya me lo reparto yo como quiero. En todo caso, suele haber ticket restaurante. Tenemos después, la legislación española permite otorgar hasta 9 euros diarios libres de impuestos para este tipo de posiciones, pero ojo, como el salario es tan corto, quizás no me puedo ni gastar 9 euros en comer todos los días, con lo cual me llevo la comida desde casa al trabajo y como en el propio trabajo. Con lo cual, sobre todo se utiliza si lo paga la compañía, esos tickets restaurantes, no tanto si sale del dinero que tiene la persona en su salario. Cursos para desarrollo profesional, muy utilizado, y sobre todo para la gente más joven y para la gente considerada como talentos dentro de la compañía. E incluso en algún caso está empezando, como se hablaba del ordenador personal, la línea DSL, con el objetivo de que la gente pueda trabajar desde su casa. Y aquí, mirando un punto de vista de costes, es importantísimo. Fijaros lo que cuesta el metro cuadrado de oficina, cada vez que ocupamos 4, 5, 6 o más metros cuadrados, en el caso de posiciones de mandos intermedios y directivos, estamos ahorrando dinero a la compañía.
Es decir, no hay que mirar como un coste de qué me cuesta el ordenador o la DSL al mes. Es que me cuesta una persona mi oficina, donde el precio del metro cuadrado es 20 euros al mes. Si trabaja en 6 metros cuadrados son 120 euros. Si trabaja desde su casa me estoy ahorrando mucho dinero. Con lo cual, desde el punto de vista de eficiencia de costes, es una medida muy buena. Cuando avanzamos y nos movemos ya entre los 30 y los 40, 45 años, empezamos a hablar de cosas como el seguro de vida y accidentes. En algunos casos empezamos a tener niños, con lo cual nos preocupa ya que nos pueda pasar, porque hay gente que depende de nosotros. Y es importante este tipo de elementos. El seguro médico, que generalmente, y también tiene buen tratamiento, cubre a cónyuge, incluido incluso a los hijos en algunos casos. Aquí hay fórmulas desde que el empleado pague todo, como veremos después, todo el coste de este beneficio, o que la compañía subvencione parte o incluso pague todo, porque le interesa apostar por la buena salud de sus empleados. El vehículo de compañía, y desde un doble punto de vista, desde el área comercial para realizar su labor diaria, que es hacer visitas comerciales, o desde el punto de vista directivo, que implica más un estatus. Representas a la compañía y, en el caso de España, seguimos viéndolo como un elemento clarísimo de estatus. Es más, no os podéis imaginar los directivos, las peleas que tienen con la cilindrada del coche, el equipamiento que tienen, la plaza de garaje, etc. Es un tema suculento este del vehículo. Sí. Le gusta mucho Hacienda este tema. Efectivamente, la Hacienda se está metiendo mucho con ello últimamente. Préstamos a bajo interés, y sobre todo si trabajáis en un banco en algún momento para poder comprar vuestra casa, por ejemplo, es muy habitual, e incluso ayudas a vivienda para el alquiler, que también tiene buen tratamiento fiscal. Al final, a partir de los 40 en adelante, tus preocupaciones empiezan a ser otras, como es el plan de pensiones. Empiezas a pensar en los 65, ahora 67, ya veremos cuando nos toque a los que estamos en la mesa a qué edad nos jubilamos, porque además tenemos la mala costumbre de morirnos cada vez más tarde, con lo cual probablemente se convierta a los 70 o 75. Edad, por otro lado, que para gente que tenga trabajo oficina todavía puede responder perfectamente a las necesidades de tu día a día. Quizás no en una mina o un sector industrial, pero sí en trabajo de oficinas. El seguro médico, importante, y sobre todo si tienes familia. Seguro de vida, accidentes y el coche de empresa, pero desde un punto de vista ya más de estatus, para posiciones directivas. Estos son básicamente los beneficios sociales que se suelen utilizar. El matiz aquí quizás está en si los paga la compañía o los paga el empleado de su propia retribución total, ¿no? Cuando lo hace el empleado de su propia retribución total, vamos a lo que se llama la compensación flexible. Y es donde el empleado elige la cesta de productos que quiere conseguir con esa retribución. Por no enrollarme mucho más con la presentación, no se trata de pagar más, sino de pagar mejor. ¿Qué quiere decir esto? Hay beneficios fiscales en algunos de estos productos. Y por otro lado, al negociar la compañía la contratación de ciertos beneficios, como por ejemplo el seguro de salud, tiene economías de escala. Os pongo un ejemplo. Si yo quiero contratar un seguro médico con Sanitas o con Adeslas o con Ciña, con cualquier compañía, y me dedico de modo individual a ellas, me van a dar un precio, el precio será de X. Sin embargo, si es mi compañía la que se va hacia ellos y les pide una oferta para 100 empleados, evidentemente los costes se reducen significativamente, tanto como un 70%. Con lo cual, evidentemente, las economías de escala son una ventaja, en este caso para los receptores del producto, pero por otro lado tiene tratamiento fiscal que es beneficioso para el empleado. Es decir, no está sujeto al impuesto de IRPF, con lo cual pues es una ayudita que viene muy bien a final de mes. Tenéis, pese a que os he puesto aquí una pequeña tabla acerca del tratamiento fiscal ahora mismo, al final de la presentación, no entraremos en ello, para los más curiosos, ahí tenéis todo el detalle de tratamiento fiscal, laboral y de seguridad social. Tenéis los que están exentos en su totalidad, como podéis ver, como son los tickets guardería, los ordenadores personales y los cursos de formación, y los que están exentos parcialmente, como podéis ver, el abono transporte o la ayuda de transporte, que son 136 euros mensuales, lo cual son 1.500 euros anuales, que no está nada mal, por los cuales no tenemos que tributar a Hacienda. El seguro de salud, que son 500 euros por persona, con lo cual pues también es una ayudita interesante el no tener que trabajar únicamente para pagar a Hacienda. Los tickets comida, que están exentos hasta 9 euros diarios, multiplicado por el número de días laborales, aproximadamente son 225 en este caso en España. Y los seguros de accidente, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene utilizar la compensación flexible? Pues básicamente, y por ser breve, permite rentabilizar la estrategia, es decir, me permite individualizar, no pago a todo el mundo igual, cada uno elige su paquete retributivo, tanto en fijo, tanto en variable y tanto en beneficios sociales. Permite individualizarla y esto es muy potente. Permite ser referencia, al final no dejas un elemento diferenciador, el hecho de estar pagando con beneficios sociales, y te permite, es un plus. Además es que puedes construir tu propio paquete retributivo. Qué bien, pues mira, yo por ejemplo el seguro médico no necesito, pero la ayuda para el transporte me viene muy bien porque vivo en el lado contrario de Madrid, por poner un ejemplo, con lo cual permite individualizar.
reconoce la diversidad, es decir, de algún modo no todos tenemos las mismas necesidades, con lo cual no todos tenemos por qué tener el mismo paquete retributivo y permite hacer ese tipo de distinciones, ¿no? Y para el empleado, como podéis ver también, pues permite configurar el propio paquete retributivo, aumentar su percepción de compensación total, es decir, no solamente toda retribución fija, y además las ventajas fiscales y económicas. Sin más, y por no enrollarme mucho más, yo creo que estoy pasando bomba. Vamos a pasar al roleplay, no sin antes, os he puesto ahí unas cuantas noticias de hace unos días. Quiero que lo tengáis en cuenta, es muy importante. La situación en España ha cambiado en los últimos años, sobre todo gente que estudiaba en escuelas de negocio como las que estáis vosotros, estaba acostumbrada a acabar su programa y salir casi colocado, salir con una retribución muy atractiva, y eso desgraciadamente en España hoy por hoy, no sé en el futuro, si es futuro yo creo que nos faltan unos cuantos años para verlo, se ha acabado. Hay pocas posiciones abiertas, las que hay y la retribución se ha contenido mucho, el gasto salarial, con lo cual hay que aprovechar muy bien cada una de las entrevistas que hagáis, ¿sí? Sed conscientes de que vais a tener menos de la mitad de entrevistas que os tenía hace 5 años, con lo cual es muy importante el impacto que tengáis y que la retribución, si realmente os interesa la retribución, no sea un freno para aceptar una oferta económica. Y sed muy prudentes a la hora de valorar la retribución, porque decir no a una oferta determinada os puede llevar muchos meses de espera hasta que llegue otra. Con lo cual, no digo que aceptéis la primera que os llegue, digo que seáis prudentes y que valoréis todo el entorno, como bien decía José, en cuanto a la cultura, los compañeros, la posibilidad de carrera profesional, porque todo eso es retribución. Y es retribución de un modo muy significativo. Al final, la retribución, decimos siempre, de las personas que trabajamos en ello, que después de 2 meses de ganar una cantidad se te ha olvidado, porque la nómina ni la miramos. Nos impacta mucho los 2 primeros meses, pero después lo que nos importa es con quién trabajamos, qué hacemos, si nos supone un reto lo que estamos haciendo, y sobre todo si cuenta con nosotros de cara a futuro. Y somos un player interesante para la compañía de cara a los próximos años, ¿no? Entonces, la retribución tiene un impacto muy pequeño en el sentido de que en 2 meses se nos olvida. Trabajar con gente es durante todo el año. Con lo cual, ser prudentes y valorar todo lo que rodea al mundo de la compensación, ¿sí? Muy bien, os he puesto 4 datos, no quiero desmoralizar a nadie, pero es importante, aunque los ha mencionado José, ahí los tenéis. Tenemos una tasa de desempleo del 26%. El Fondo Monetario Internacional esta mañana nos ha dicho que hasta el 2018 no vamos a bajar del 22%. Es decir, aunque la cosa mejora, pero no mejora todo lo que nos gustaría. Existe poca movilidad laboral, y esto es un problema que estamos viendo todos, y la rotación se ha reducido al 2 al 3% de las compañías, lo cual es bajísimo. ¿Cuál es el problema de que no haya movilidad? Que aunque yo quiera trabajar, si alguien no se va de la compañía o se le despide, no hay posición vacante. Con lo cual eso complica todo el mercado laboral. Se ha congelado el mercado laboral, ¿sí? De hecho, se produce una dualidad, y es que hay gente que está trabajando en estos momentos y que hace 5 años manejaba un incremento del 20% para cambiarse de compañía, ese 20 se ha ido al 30 o 35% porque la gente tiene miedo de moverse, no sabes dónde vas y no sabes lo que te vas a encontrar. Sin embargo, tenemos un 26% de la población buscando trabajo que no encuentra nada o le cuesta mucho y está dispuesto a trabajar casi por cualquier cantidad. Con lo cual, por un lado, la gente que para moverse pide mucho más dinero y, sin embargo, la gente que no está trabajando está dispuesta a trabajar por mucho menos dinero. Se ha polarizado el mercado, como bien decía José, ¿no? Y esto complica mucho de cara a tomar decisiones. Porque una de las cosas que le ocurre a las compañías es que tienen que decidir, cuando incorporan a una nueva persona, si incorporarlo por un salario similar a los que ya están trabajando en la compañía o por un salario un 40% inferior, que es lo que está dispuesto a aceptar alguien que está en el paro desde hace 2 años. Con lo cual, saltarse la equidad interna o aprovechar la situación de mercado para ser más competitivo en costes, ¿no? Y esto es una dualidad importante que están teniendo que dilucidar las compañías. Muchos candidatos para una única posición. Y esto es evidente, si entráis en Infojobs, en cualquier página web, en Monster, se publica una oferta y en menos de 3 días hay 3.000 currículum. Con lo cual las páginas web han dejado de ser efectivas en muchos casos. Nos movemos más por referencias. Yo he trabajado además 5 años en el mundo de headhunting, LinkedIn, entre otras páginas, lo que ha facilitado es el acceso a casi cualquier persona en casi cualquier sitio del mundo y a un precio muy económico. Con lo cual, muchas personas para una única posición. Previsiones de crecimiento no excesivamente positivas, es cierto que hablan del 1% como el dato de incremento del PIB para generar empleo, veremos si es cierto. Yo creo que lo bueno que tienen los economistas es que casi todos se equivocan, y ha pasado, es fácil ver si tenías razón o no tenías razón, ¿no? Ojalá sea así y no sea el 1 o sea el 0,5 en el caso del año que viene. Empresas de proceso de internalización, y esto es importante, a veces es probable que no os llegue una oferta para trabajar en España, pero sí que una empresa desde España busque una persona para mandarla fuera, no la desaprovechéis. Es un buen momento para irme 2-3 años a Sudamérica, a Reino Unido, a Australia, a Estados Unidos,
porque entre otras cosas puedo venir con un idioma que no manejo en España, que va a ser muy valorado a mi vuelta, y dos, si está bien fuera, aunque la retribución no sea muy elevada, a una situación de crisis donde es difícil que haya promociones, carrera profesional, con lo cual no desechéis alternativas de poder salir durante una etapa de vuestra vida y sobre todo si es al principio fuera de España. Y por último, como podéis imaginaros, las empresas están aprovechando esta situación. Es decir, si pueden pagar 3, ¿para qué van a pagar 5? Ya les toca en otros momentos, como decía José, pagar 10 cuando realmente el valor de la persona en esa posición es 5. Pensad hace años, cuando empezaba la tecnología, en los programadores SAP, famosos, en el año 2000, que parecía que se hundía el mundo. Era horrible. Gente que estaba ganando 24.000 euros, en un año pasaban a 72.000, porque había muy pocos. Había muy poca oferta de ciertos perfiles, con lo cual los que había ganaban un montón de dinero. ¿Qué ocurre ahora en muchas posiciones? Justo lo contrario. Hay muchas personas para ese mismo perfil, con lo cual bajan el salario. Pura oferta y demanda, que hablamos en términos económicos. ¿Sí? Le están aprovechando. Tenedlo en cuenta, por lo tanto, sabéis que los salarios que os van a ofrecer van a ser más bien bajos, y sobre todo para posiciones de inicio de vuestra carrera profesional, y tenéis que jugar siempre con el medio y largo plazo, como bien lo decía José, es decir, bien, acepto esta situación, pero que me ofreces a 2 o 3 años vista. Realmente cuentas conmigo, qué tipo de proyecto me ofreces. Y tratar de negociar también por ese lado, y no tanto por la parte retributiva inicial que os va a llegar. Sin más, yo creo que José... No, yo quería comentar una cosa. Bueno, de acuerdo en todo lo que dices, Óscar, pero hay que tener en cuenta también que la coyuntura económica y empresarial, no de España, sino de toda Europa, cambia de un mes para otro y casi me atrevo a decir de 15 días para... Entonces, se está dando la circunstancia, confírmame si vosotros también tenéis esos datos, de que en los últimos 6 meses hay mucho movimiento de posiciones a nivel directivo. Hablamos de posiciones a primer nivel directivo, comité de dirección. Es más, dentro de mi sector y el tuyo, que es más recursos humanos, en los últimos 2 meses se han dejado 7 sillas en las principales, o de las principales compañías españolas, IBEX o no, ¿vale? Cosa que hace un año quizás era impensable, sobre todo por el tiempo que hace que determinados ocupantes la están ocupando, ¿vale? Por lo tanto, eso da una imagen de que lo que dice Óscar es cierto al 100%, pero en determinadas posiciones, en determinados sectores o determinados cambios en las compañías, en el negocio, en la estrategia, en determinado momento, en función del sector, puede hacer que las cosas cambien muy rápidamente a pequeña escala. A gran escala, como dice Óscar muy bien, yo creo que hasta 2018 lo tenemos mal. ¿Vale? Y comparto contigo plenamente quizás un matiz, y es que esas 7 posiciones, lo que ver es si se han ido o las han ido, como suelo decir yo. Sí, también es verdad. Lo que sí que es cierto es que se percibe un cambio de ciclo, que estamos empezando un cambio de ciclo, lo estamos olfateando todos, las empresas empiezan a prepararse para lo que va a venir en el 2015, probablemente podemos empezar a hablar de guerra por el talento, con incrementos salariales significativos en algunas posiciones, pero tenemos un problema en España, y es que desgraciadamente tenemos un mercado laboral muy inflexible. El hecho de tener indemnizaciones elevadas hace que se produzca lo que llamo el criterio LIFO de contabilidad, que es el Last Input, First Output. ¿Qué quiere decir eso? La gente que tiene mucha antigüedad, aunque tenga mal desempeño, es difícil de despedir, porque sus indemnizaciones son muy elevadas. Por lo tanto, me lleva a tomar decisiones con gente que, aunque tenga mejor desempeño, son más baratos de despedir. En posiciones directivas esto se incrementa todavía, porque si la retribución es de 100.000 euros y llevas 15 años, la indemnización es millonaria. Y esto evidentemente no ayuda a que haya movilidad dentro del mercado laboral. Nos queda mucho para avanzar en este sentido, y probablemente en las próximas reformas laborales ataquemos tema indemnizaciones, en este caso como pérdida de derechos para los trabajadores en algunos casos, y por otro lado como flexibilización de los convenios colectivos, sí, que todavía siguen siendo inflexibles, referenciados al IPC, al índice de precios al consumo, y esto ha complicado muchas cosas y puede complicarlo más aún ahora con la posible deflación que empiezan a hablar muchas instituciones que podemos llegar a rozar en España, ¿no? Con lo cual, vamos a ver cambio en los próximos meses sin ninguna duda. Yo no tengo tan claro que cambie la reforma laboral. Yo creo que la negociación colectiva está haciendo, y la parte de desindexar, ¿no?, del IPC está empezando a funcionar más o menos desde hace un par de años. Y yo creo que el tema de las cotizaciones sociales es lo que antes veremos. Oigo por ahí, puede ser. Lo que pasa es que quizás no lleguemos al 5 o 7% que recomiendan por ahí en Europa y el Fondo Monetario, sino que nos quedemos un poco más abajo, porque ya sabemos que Montoro va poquito a poquito también, ¿no? Empezamos el roleplay. Muy bien, Oscar, ¿os parece? Pues un placer. El objetivo del roleplay es que veáis físicamente
cómo se puede desarrollar el final de una entrevista, donde hemos pasado todo el resto de fases, hemos recibido al candidato, le hemos preguntado por su formación académica, en este caso tenemos a Fabián, muchísimas gracias por estar Hola con nosotros, Fabián. Gracias. Le hemos preguntado por su experiencia profesional, está interesado en una posición, en este caso una posición es Sales Supervisor, es decir, un supervisor del área comercial. Y además, para hacerlo más real, vamos a hacerlo sobre una compañía multinacional y del sector tabaco, si te parece bien. Vale, perfecto. ¿Sí? Como decía, el objetivo es que identifiquéis qué tipo de preguntas os van a llegar desde el área de recursos humanos. Vamos a ver, os aseguro que esto es 100% improvisado, es decir, vamos a irlo avanzando sobre la marcha, con lo cual os pido comprensión a ti, Fabián, y ayuda a ti, José, para ayudarme a llevar este proceso, para ver qué tipo de respuesta nos da Fabián y sobre todo, ver qué os parece, qué nos parece a nosotros como expertos. Y están abiertas las líneas, tanto el email como decía al principio José, para que hagáis cualquier tipo de pregunta a través de cualquier medio tecnológico para que podamos responderos en la medida que sepamos y podamos hacerlo. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Y muy ágil, muy dinámico, ¿eh? O sea, que pregunten cuando ellos quieran, ¿eh? Por supuesto. Vamos, enhorabuena, Fabián. Pues hemos hecho toda la parte de la entrevista. Uh-huh. De cara a finalizar la misma, me gustaría saber en qué entorno atributivo estás en estos momentos. Bueno, si hablamos de una retribución fija, me movería en una horquilla entre 20.000 y 30.000 euros y variable lo que ustedes tengan determinados en el Departamento de Recursos. Sí, Mateo, te he preguntado cuánto estamos dispuestos a pagar. ¿Cuánto estás tú en estos momentos? Pues hombre, yo me considero una persona talentosa, entonces digamos que ustedes lo deben valorar, en tanto que yo puedo poner un objetivo mínimo de 20.000 euros y a partir de ahí, como la posición es para ventas, pues yo siempre he trabajado por objetivos. Entonces, si cumplo los objetivos, ustedes deberán considerar pagarme más y si no los cumplo, pues ustedes deciden. Se nota cuanto menos que está atento a la clase, en cómo la enfoca. Fijaros que la pregunta tiene truco, es decir, le estoy preguntando cuánto está ganando en estos momentos, no le pregunto por cuánto como mínimo se vendría. Ahí tenéis que tratar de ser muy, muy escuetos, es decir, mi retribución actual está en 24.000 euros de fijo y X de variable, por ejemplo. ¿Sí? Cuando dais una banda entre 20 y 30.000, el problema del entrevistador es que no sabe cómo interpretarlo, porque ¿qué me está diciendo? ¿Que gana 21 o que gana 29? Hay una diferencia de casi el 30%. Con lo cual es una diferencia significativa y es importante. Tratar de responder, os voy dando consejos, ¿eh? Apuntar. Tratar de llevar además todo esto muy pensado y casi apuntado, ¿no? Vuestra retribución actual, la tendencia en general en España es tendemos a mentir en cuánto estamos ganando. Y eso sabemos que esto es entre un 15 y un 20%. Y si estoy ganando 20, decimos que estoy ganando 25, porque quiero optar una oferta de 30.000. No es ni bueno ni malo, lo único que tenéis en cuenta, y yo he estado 5 años en el mundo del headhunting, que últimamente, para evitar este tipo de cosas, lo que estamos haciendo es pedir la nómina del último mes. ¿Sí? Entonces, cuidado cuando os marquéis el farol de decir que ganáis una retribución X, porque os puede ocurrir, no digo que os vaya a ocurrir con seguridad, pero os puede ocurrir que de cara a hacer una oferta final os digan, por favor, la próxima vez que vengas a la siguiente entrevista con el director comercial, tráete la última nómina. Y ahí estáis muertos. Porque evidentemente habéis mentido y no tenéis nada para soportarlo. Si os fijáis, igual que controlan vuestro nivel de inglés y os hacen una prueba y os quieren seguir hablando en inglés, podrían pediros perfectamente vuestra última nómina. De hecho, la Ley Oficial de Protección de Datos no dice nada al respecto. Es una información que tú la estás diciendo y debes de demostrarla. Pero no solamente eso, incluso un informe de vida laboral. Para los que no lo sepáis, cuando cotizamos a la Seguridad Social con nuestras nóminas, queda registrado qué tiempo hemos estado, por qué cantidades, etc. Una de las cosas que se hace en estos momentos, debido en buena medida porque hay mucha gente buscando trabajo, es de cara a la última entrevista solicitar a la persona que traiga su informe de vida laboral actualizado para verificar que realmente está trabajando en la compañía que está trabajando y que además ha trabajado en todas aquellas que dice que ha trabajado. Os aseguro que aquí hay un 50% de personas hoy por hoy en el mercado, sobre todo ese 26% de paro, que miente. Dice que ha estado en sitios donde no ha estado o bien ha estado en periodos donde no ha estado. Con lo cual, mucho cuidado con decir cosas que no podáis soportar después físicamente. Por un lado, la vida laboral y por otro lado, el salario. ¿Sí? Partiendo de lo cual, no te estoy echando la bronca. Vale, vale. Aviso. No, aviso, pero ya está acojonado. No. Yo encantado, ¿eh? Si sirve para que todos aprendamos, perfecto. Aviso para navegantes, como les suele decir. Muy bien, entonces tu retribución actual es... 21.000 euros. Muy bien. ¿Tienes retribución variable? Sí, por objetivos. ¿Está incluida en esos 21.000 euros? O sea, no, aparte. ¿Y cómo funciona? ¿Qué porcentaje es? Pues lo marca según el total de ventas que consigamos, bueno, es por cliente realmente. Uh-huh.
según el número de clientes que consigamos nuevos al mes, creo que está en torno al 1% o algo así del valor total. ¿Y la cantidad total, por ejemplo, el año pasado que has percibido ha sido? Creo recordar... el año me dices, ¿no? Sí, el año 2013 en este caso. No llegó a 6.000 euros. Es decir, que en total tu paquete retributivo sería 21.000 más 6.000 euros de retribución mayor. Eso es. Más un seguro privado también tengo. Ah, ¿también? Sí. Qué bien, te cuidaban en tu antigua compañía. Sí. Nosotros aquí, por ejemplo, no tenemos ese tipo de cosas. Bueno, no me importa. No, o sea, tengo, o sea, el tema de la seguridad privada no, no me importa no tenerlo. ¿Tienes algún beneficio adicional? Que si quisiera. No, que si tendrías algún beneficio adicional. No, solamente el seguro privado. Ok, en total tienes un paquete retributivo de 27.000 más el seguro que me has comentado. ¿Cuál crees que podría ser un salario para ti que resultase motivante de cara a incorporarte a nuestra organización? Pues partir de la base del que he ganado. ¿Es decir? 25.000 euros, más o menos, entre fijo y variable. Ok, y que si te ofrecemos 25.000 euros estarías encantado de venirte con nosotros. Estaría encantado, sí. Cuidado, cuidado con esto, pues le está cerrando las puertas. Es decir, tendría que utilizar el argumento, por ejemplo, y aquí José, por favor, siéntete libre, de he analizado la situación, he visto otras posiciones en el mercado, he rastreado páginas web y he visto que posiciones de similar contenido pueden moverse entre los 25 y los 32.000 euros. Ya está abriendo una banda de negociación él, ¿sí? Después yo la puedo acotar, pero la está abriendo la banda de negociación. Él se está viniendo prácticamente por lo que le dé. Sí. Con mantenerle por no se está poniendo en valor. Correcto. Vale, yo creo que hay dos problemas. El primero, que no sabe cuánto se paga en el mercado. Segundo, has tirado el farol y entonces, después de lo que te ha dicho él, has bajado pretensiones. Entonces, una recomendación, si me permites, Óscar, es qué retribución he percibido, fijo en variable, en beneficios, en mis últimas dos experiencias, en un entorno de 3-5 años aproximadamente. Esto es lo que yo he recibido porque valía eso y porque aportaba, contribuía eso a la compañía. Y mi expectativa salarial, la diferencia entre lo que puedo dar hoy y el potencial que considero que puedo tener los próximos años en tu compañía, porque me vas a contratar, porque te va a contratar, ¿verdad? Si estamos hablando de salarios es porque me interesa cuánto ganas. Claro. Por lo tanto, tu perfil me interesa. Vale. ¿Vale? Por tanto, mi expectativa es esta. Y la diferencia, el gap entre uno y otro es lo que yo me valoro y el potencial que considero que tengo y que puedo desarrollar los próximos años. He conocido el mercado, como te dice Óscar. De cualquier forma, totalmente de acuerdo, de cualquier forma, no pierdas la oportunidad por preguntar al entrevistador cuál es la banda que están manejando ellos. Él te ha preguntado a ti, estás en tu derecho de preguntar. Es más, puedes utilizar el contexto de he buscado en el mercado otras opciones similares y por los conocidos que tengo trabajando en el sector sé que se está pagando aproximadamente entre 25.000 y 32.000. En vuestro caso, ¿cuál es la banda que manejáis internamente? Eso es. No pasa nada por preguntar al entrevistador cuál es la banda que maneja. ¿Sí? El entrevistador, lo normal es que abiertamente la diga. Que claro. No es su decisión, la va a decidir tu jefe jerárquico. Él tiene una banda que le anda para buscar y por eso está sentado aquí, porque tu banda probablemente encaje con la banda que tiene él. Con lo cual, no os pongáis cortapisas a pensar una cantidad. Si estáis sentados con una persona y habéis llegado a la parte salarial es porque le interesáis como profesional. Con lo cual, no os menosvaloréis, como decía, pues lo estáis poniendo a tope. Sí, bueno, y hay un elemento también muy interesante que sale de lo que acabas de decir, y es que yo como profesional también elijo, ¿no? Es decir, no solo me elige la compañía, sino que yo también elijo en qué tipo de compañías quiero trabajar y quiero saber si donde te mueves salarialmente me interesa. En función de lo que me ofreces, que no es salarial, cultura, proyecto, correcto, equipo, personas, marca. ¿Qué más cosas me preguntarías? ¿Cómo está organizado el departamento? Vamos a centrarnos en la parte de tu equipo. Pues te preguntaría... Bueno, el tema de retribución, si trabajáis con retribución variable, por ejemplo. Sí, tenemos retribución variable en esta casa. Para posiciones como la que estás en estos momentos optando, nos movemos entre un 15 y un 20% de la retribución fija. Está ligeramente, no sé si está alineado más o menos por lo que ha dicho antes que ganabas. Está por, más o menos, un poco por encima de bueno, yo creo. O sea, que entonces bien, ¿no? Sí. Cuidado, no dudéis cuando hagáis los números. Tenéis que tener claro que ganáis 21.000 y 3.000. Por lo tanto, si te digo un 15%, estoy cumpliendo con tu expectativa. Si dudáis, da la sensación de que nos estáis mintiendo. Que nos está inventando la retribución para tratar de negociar. Pues sí, está alineado con lo que gano. O no, está ligeramente por debajo. Pero podría hacer el esfuerzo de incorporarme porque realmente me apetece trabajar en esta casa. ¿Sí? ¿No te inquietaría nada más? Si tenéis algún beneficio más, aparte de... Si tenéis coche de empresa o tenéis seguros. Esta, como sabes, esta casa es la referencia dentro del mercado y cuidamos muchísimo a nuestros empleados. Tenemos un seguro médico, pese a como
sabe, somos del sector de tabaco, sí, pues tenemos seguro médico para los empleados y más aún por el tipo de sector en el que estamos, lo tenemos realmente importante. Un seguro de accidentes que pagamos a todos nuestros empleados, tenemos el que por ley tenemos firmado el convenio y adicionalmente tenemos mejoras, hasta una vez tu salario bruto anual. Y adicionalmente, ¿tienes coche? Actualmente no. Pues en el caso de que en el futuro tuvieses coche, ofrecemos una plaza de garaje donde la compañía subvenciona el 50% del coste, para que te puedas desplazar. De cualquier forma, tenemos un autobús de empresa que hace una ruta por Madrid y que en muchos casos lo utilizan para venir a trabajar hasta el centro de Madrid, porque no es fácil que puedas la gente se desplace hasta aquí. Y aparcar y todo eso. Correcto. Adicionalmente, no tenemos ticket restaurant, pero tenemos una cantina, un comedor, donde la gente puede comer por 2 euros al día. Muy interesante. Viendo el coste, la verdad es que es de lo más valorado. En la última encuesta que hemos hecho interna de clima laboral, la gente lo aprecia muchísimo. ¿Y en temas de conciliación de vida laboral y familiar, cómo trabajáis en temas de horario? ¿Controláis las entradas, las salidas? Me gustaría saber un poco sobre eso. Pues bueno, como te puedes imaginar, somos referencia también en esto, somos una comunidad multinacional. Nuestro criterio es que la gente trabaje por objetivos. Esto significa que cada uno es libre de su trabajo y de su tiempo. Eso sí, los objetivos hay que cumplirlo. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos turno de entrada, nadie va a controlar si entras o sales de la compañía, tú sabrás lo que haces. Lo que estamos a ver es que todos los meses cumples con tu cantidad de ventas que hemos estipulado al principio. De acuerdo. Con lo cual, no tenemos horario flexible, tanto de incorporación de entrada como de salida. En tu caso, además, al estar en la comercial, vas a estar fuera mucho tiempo. Claro. Con lo cual, físicamente es imposible controlarte. Confiamos en la responsabilidad de todas nuestras personas, si no, no estaría trabajando para nosotros. Con lo cual, tenemos horario flexible. Tratamos de conciliar a la medida posible. Tenemos una política interna de igualdad para el caso de las mujeres que les permite entrar más tarde, salir antes. En fin, en este caso no te aplica a ti. Bueno, yo es que soy padre soltero, entonces tengo dos hijos y me interesa muchísimo saber sobre este tema porque las horas, las entradas y salida del colegio y todo esto me interesaba bastante saber. Pues la flexibilidad aquí es total. Y más en tu caso, en el área comercial, tú eres el dueño de tu tiempo de cara a trabajar. Lo que sí que esto es que tu jefe, probablemente le conozcas la próxima semana, la siguiente entrevista, es un tema que te das con él, porque es más la organización del trabajo que tú realices con él. Pero te aseguro que el horario flexible funciona en esta casa y además la gente lo disfruta. Sí, algo tenía entendido sobre esto. ¿Tienes alguna pregunta adicional? Pues de momento no, me queda bastante claro con respecto a todas las dudas que traía antes de esta entrevista y bueno, estaría encantado de poder seguir adelante con el proceso. Fenomenal. Para todos. Os suelo decir, aviso para navegantes. Podría hacer una pregunta adicional y la puedo hacer a Recursos Humanos o se la puedo guardar para la siguiente entrevista con el director comercial. Y es, me gustaría saber cuál es la carrera profesional dentro del área y cuáles podrían ser mis siguientes pasos a nivel retributivo para los próximos 2 o 3 años. Se abre el horizonte, ¿vale? Es más, imaginaros que la oferta fuese inferior a su retribución actual, podría tratar de negociar y podríamos negociar el primer año, asegurar el variable y podría hacer preguntas. Probablemente pueda aguantar la siguiente entrevista, porque la decisión final la va a tener el director comercial, pero podría adelantarla, coge pistas desde recursos humanos, si es viable o no es viable y qué tipo de progresión salarial existe. Y por ejemplo, sobre el plan de carrera, sería bueno preguntar en esta. Desde recursos humanos te da la perspectiva de recursos humanos, es decir, no conoce funcionalmente exactamente cómo funciona la comercial, pero por lo menos una idea general de la política y la cultura de compañía, sí. Es cierto que la última es cuando el director comercial te va a dar el visto bueno, por decirlo de alguna manera, esta es la persona que quiero y además creo que en 3 o 4 años puede llegar a estar aquí. Ahí es momento de preguntar retributivamente qué mejoras vas a poder sufrir en tu paquete retributivo. Ojo, siempre con prudencia, cuidado con las preguntas directas. ¿Y cuánto voy a ganar el año que viene? No. Me gustaría saber en los próximos años qué tipo de progresión salarial existe dentro de la plantilla del área comercial. Siempre con prudencia y con educación, evidentemente. ¿Sí? Como decía bien José antes, no se trata solamente de que la empresa nos elija, se trata de que nosotros la elijamos. Vamos a depositar los próximos 3-5 años de nuestra carrera, por lo tanto tenemos que asegurarnos que nos va a resultar atractiva, que nos va a permitir pagar nuestro día a día, nuestra casa, nuestra comida, nuestros transporte, etc. Y es interesante tener también en la cabeza que diferentes intervinientes en el proceso de selección, que es un proceso, como dice muy bien la palabra, quizás tienen diferentes intereses, ¿no? Y quizás una persona de recursos humanos lo que quiere es que haya fit, ¿no?, con el perfil que le han dado, en este caso la dirección comercial, y quizás un director funcional lo que quiere es más que sepas hacer tu trabajo, que garantices un pool de ventas, en tu caso necesario, que haya feeling con él,
una persona más de a nivel de dirección, del staff directivo o incluso un director general, le interesa más que haya una relación a largo plazo, ¿no? Y ves que eres un hombre de compañía y que va a estar con ellos 3, 5, 10, 15 años, ¿no? Por lo tanto, diferentes intervinientes en el proceso de selección, que todos quieren coger el mejor candidato, que el idóneo no existe realmente, matizan diferentes intereses que pueden tener sobre la persona. Y eso lo tienes que saber. Creo que tenemos muchas preguntas a través de los medios de comunicación social. Haremos dos o tres, cuando quieras. Fenomenal. Yo solamente dos apuntes. Sí, por supuesto, Oscar. Antes de enfrentaros a la entrevista, buscad información de mercado. ¿Cómo podéis hacerlo? En redes sociales. Existen encuestas generales gratuitas de empresas de selección, de headhunting. Claro. Sí, sí. Todas están inflacionadas entre un 15 y un 20%, por los candidatos generalmente mienten. Viendo esas cantidades, que son gratuitas, repito, y que están colgadas en internet, en sus páginas web, en muchos casos, tenéis una banda de referencia. Dos, cuidado con utilizar el hecho de estar en otros procesos de selección como herramienta de negociación. Es decir, estoy aquí, pero estas son más ofertas y tengo otras dos. Cuidado con eso. Si lo mencionáis, hay que mencionarlo diciendo o dejando claro que donde queréis trabajar es en esta compañía, no en otra. Entonces, mucho cuidado con el hecho de mencionar dos o tres compañías, porque no gusta, no queda bonito. Estoy en esta como en cualquier otra. Claro. No, venderos. Quiero estar aquí. Sí, estoy en el mercado, estoy haciendo más entrevistas, pero mi interés está en esta compañía. Dejando muy claro tanto a Recursos Humanos como al director comercial en este caso. Yo siempre digo, ¿conocéis alguna compañía que no sea líder de mercado? Uh-huh. Pues eso, la mejor compañía es esta, con la que tienes delante, ¿no? Uh-huh. Bueno, preguntas. Muy bien, Manuel nos pregunta a través del correo electrónico si ese porcentaje de variable sobre fijo puede evolucionar o puede crecer a través de tu carrera profesional y no lo has preguntado. Sería interesante preguntarlo, Óscar. Sin duda, hablábamos antes de hablar de la carrera profesional. De hecho, no solamente cómo ofreces salario, sino para cuando lleve aquí trabajando uno, dos o tres años, qué tipo de progresión salarial voy a tener y si además el variable puede ir creciendo a lo largo del tiempo o por sobrecumplimiento de objetivos. Sin duda alguna, una muy buena pregunta que además demuestra interés por no solamente la hora, sino por los próximos dos o tres ejercicios. Con lo cual, muy buena pregunta, Manuel. Habría que hacerlo. Sería muy buena pista para averiguar cuál es la progresión salarial dentro de la compañía. También denota que estás acostumbrado a trabajar bajo objetivos y tal, que dominas un poco el tema. ¿Más preguntas? Sí. Olbert, desde Twitter. Muchas gracias, Olbert, desde Twitter. Gracias. Sí, bueno, la pregunta es que las compañías hacen diversas fases dentro del proceso de selección. La pregunta es en qué momento, que diría yo que es el momento ideal para entablar una negociación salarial. La dejo una bandeja. Evidentemente, y es muy intuitivo, justo al final. Cuando seáis el candidato elegido, el idóneo, ese es cuando más fuerza tenéis para negociar vuestro salario. Por el camino, si no os ajustáis a lo que la empresa tiene pensado, os van a descartar. Con lo cual, sé el candidato elegido final, casi que recibáis una oferta encima de la mesa y es el momento de decir, ojo, no estoy de acuerdo, quiero un 10% más, porque es cuando más fuerte estáis. Ha dado lo que hay Recursos Humanos, ha dado lo que hay el director comercial, y ahora se echen para atrás significaría casi empezar el proceso desde cero, con lo cual son más costes para la compañía. Una vez que eres elegido, tú lo sabes y tienes casi la oferta encima de la mesa, es cuando mejor posición tenéis para poder negociar la retribución, con lo cual justo al final, ese es el mejor momento. Yo recomiendo que no os descartéis al principio por aspectos retributivos. Siempre podéis decir que no al final del proceso. Muy buen consejo. Llegad al final y una vez que tengáis la oferta, decir, oye, muchísimas gracias, pero en estos momentos estoy en los procesos y me gustaría apostar por recibir ofertas de otros sitios. Muchísimas gracias por el tiempo, pero creo que puedo conseguir una oferta mejor de otro sitio. Es una buena manera de empezar a negociar, pero siempre llegando al final del proceso. Si os elimináis al principio es cuando no vais a recibir una oferta. En los procesos de búsqueda directa, de headhunter, tú has sido headhunter, cuando yo estoy en una posición en una compañía directiva o de cierta responsabilidad y me vienen a buscar, ese a veces es un criterio de elección. Es decir, la primera llamada telefónica incluso, aunque no nos veamos face to face, pues el profesional, el directivo, pregunta, ¿no?, cuál es un poco la horquilla, la banda salarial donde nos movemos para saber si me puede interesar. Salvo en esos casos, la negociación salarial se traslada a la parte final y, entre otras cosas, porque, como dice Óscar, soy más fuerte desde un punto de vista de la negociación. No es habitual, pero teniendo en cuenta, al final en el mundo de los recursos humanos nos conocemos casi todos, con lo cual es probable que en esa fase final del proceso y antes de ser el candidato finalmente elegido, pidamos referencias vuestras.
pidamos referencias a antiguos compañeros o incluso si conocemos a alguna persona en el Departamento de Recursos Humanos de vuestra propia compañía, tratando de guardar la confidencialidad, incluso pidamos qué banda retributiva estáis posicionados. Entonces, cuidado con mentir, no es la tercera vez que lo digo, cuidado con mentir, porque una vez que habéis mentido, si la entrevistadora se entera, corregir esa situación es muy complicado. Es preferible decir gano 20 y tengo expectativas o quiero ganar 30, a decir que ganas 25, porque si te pillan después y te piden la nómina, ya tienes difícil salida de esa situación. Sí, yo creo que es un elemento de descarte claro. ¿Preguntas? Gerardo Villamel, gracias. Gracias. Gracias, Gerardo. Gracias. Dice que si no hago una carta, igual que tú has dicho que te pueden pedir la nómina, que si no hago una carta sería sacar el beneficio que ha conseguido para su organización, para su organización. Nos pregunta el compañero que si una buena carta de negociación sería sacar el beneficio que ha logrado para su antigua empresa. Entiendo que estamos hablando de logros, ¿no? Sin duda alguna, evidentemente. Lo que ocurre es que no es tanto para negociar su salario, sino para ser el candidato elegido. Me explico, cada uno tendrá sus propias cartas que sacará a lo largo del proceso, yo diré que he vendido 10, el de al lado que ha vendido 12 o 15. Con lo cual tengo que utilizarlo para ser el último candidato elegido. Y ahí ya el hecho de haber conseguido ese objetivo es menos significativo, porque ya eres el elegido. Ahí ya juegas en otra liga, por decirlo de alguna manera. Ya has sido seleccionado, con lo cual ahora es... Te puedes poner en valor otra vez, con he conseguido tantas ventas, ya las has conseguido antes. No, no lo veo un argumento bueno de cara al final, sí durante el proceso, para ser ese candidato final. Completamente de acuerdo. Yo espero una pregunta que hay que hacer, a ver si alguien nos la hace. Tengo una muy curiosa sobre las vacaciones, pero esa no me la voy a hacer. Bueno, la voy a hacer yo, ¿qué te parece, Oscar? Okay. Fijaros, hay compañías de selección, de compañía final, que de alguna forma fuerzan en una primera, segunda entrevista, que la persona se moje desde un punto de vista retributivo y elija el salario por el que sí o sí quiere entrar o por el que no estaría dispuesto. ¿Qué crees que puede hacer el candidato? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? No me atrevo a preguntarse nada. Bueno, vamos a hacer una cosa mejor. Hazle la pregunta a Fabián a ver qué tipo de respuesta te da. Y así analizamos en función de la respuesta que dé. ¿Os parece? Sí, claro. Adelante. ¿Qué te parece, Fabián? Oye, dime el salario que tienes claro que quieres cobrar en esta compañía porque crees que lo mereces, porque tienes el performance adecuado y si no estamos dentro de esa banda salarial, pues quizás no somos la compañía. Bueno, analizando ahora el mercado, es que me habéis dado demasiado, analizando el mercado yo creo que por talento y por los precios que se manejan en tanto al puesto que, al cual voy a optar, estaría hablando de unos 30.000 euros. Oye, ¿qué te parece? Yo tengo mi propio criterio, ¿eh? Te dejo a ti. Luego... Es malo, ¿eh? La pregunta te la he hecho yo, ¿eh? Me van a fundir. A fuerza de la experiencia. Vale, yo no preguntaría, yo no contestaría. ¿Vale? Yo no contestaría por la sencilla razón de que lo que tú quieres desde el punto de vista de candidato siempre, ¿no? Es que la empresa valore tu propuesta de valor desde un punto de vista de lo que puedes hacer y el potencial de cosas que puedes hacer, de esa expectativa de desempeño. Si tú te cierras, al final, lo que estás dando es un peso en el elemento retributivo que no te conviene. Oye, lo que quiero es que la compañía, elegir la compañía en la que sé que voy a poder hacer bien mi trabajo, ¿vale? Y que la compañía elija al candidato, que espero que sea yo, ¿no? Que cree que es el adecuado. Y finalmente nos vamos a poner de acuerdo. No estás contestando, pero estás marcando posiciones. Esa es mi opinión. Completamente de acuerdo. Claro, no es fácil decir eso. Yo recomendaría ser lo más ambiguos posibles cuando os preguntan vuestra retribución. Y mostrar mucho interés por la posición, por la carrera profesional y tratar de no responder a la banda retributiva. Esto porque os posiciona, bien sea la parte de abajo, mediana o de arriba, pero os está posicionando. Eso si es. Podéis no responder, hacedlo. Es más, devolved una pregunta. La verdad es que yo estoy deseando trabajar aquí. Yo la pregunta haría al revés, es ¿cuánto estáis pagando esta posición vosotros? Porque estoy tratando o me gustaría montarme a una oferta que sea sensata y que esté con el mercado. Y tratar de devolver la pregunta. Es cierto que hay un entrevistador que es un poco pesado con el tema retributivo. Ya, pero es que yo tengo que conseguir un dato en tu currículum para poderlo apuntar, ¿sí? Bueno, pues ahí tratar, como ha dicho al principio, una banda, pero ojo, no una banda de 20.000 a 30.000, es una banda del 40% de diferencia, máximo una banda del 20%, pues entre 20 y 23, ¿sí? No del 40%. Yo hablaría de realidades. Correcto. Oye, pues en mis tres últimos trabajos pues he llegado a cobrar 23, 28 y 21. Estas han sido mis realidades, también han sido responsabilidades y funciones y obligaciones diferentes, ¿vale? Y mi expectativa es aquella. Correcto. O sea, estás marcando posiciones, pero dentro de una lógica, ¿no?
o incluso siendo más civilino, puedes utilizar el hecho de que estéis en otros procesos, me explico. Pues yo actualmente estoy en 25.000 más un 10% de variable, pero últimamente que estoy realizando entrevistas en varias compañías, he visto que la banda donde estoy es realmente baja, porque me están tanteando y estoy viendo que retributivamente la posición se está moviendo entre los 30 y los 35. Aprovechad para posicionaros, es decir, la realidad de cuánto estés ganando, pero os posicionáis de cara que conocéis un escenario que es sensiblemente superior. Con lo cual, indirectamente estáis diciendo que esperéis ganar entre 30 y 35. Estáis poniendo las cosas siendo sinceros y, por otro lado, posicionando por encima la oferta que queréis recibir. ¿Sí? Pues son pequeños trucos que, a base de práctica, seguro que vais a ir cogiendo todos. Parece que conocéis el mercado un poquito, ¿eh? Cierto. Y es fácil en este sentido en estos momentos, ¿eh? Podéis conseguir diversas encuestas salariales de diferentes compañías, no quiero decir el nombre de ninguna tampoco para no sugestionar a nadie, pero si metéis en internet banda salarial exposición 6 supervisor, veis que tenéis 4 o 5 encuestas gratuitas que os dan información bastante valiosa en retribución fija, variable y beneficio. Vamos allá. Voy a lanzar una pregunta doble a modo de cierre, ¿vale? Porque creo que hemos tocado mucho el tema laboral. Sí. Venga, última pregunta doble. Vamos allá. La pregunta sería, para los convenios, en el caso de Isabel, desde Twitter, ¿no? Isabel desde Twitter. En el caso de los estudiantes, si uno se tiene experiencia, ¿cómo se podría negociar el salario? Muy buena pregunta, y además que sabe mucho. Isabel nos pregunta que en el caso de los estudiantes que no tienen experiencia, ¿cómo negocio el salario, Óscar? Pues desde mi punto de vista me gustaría daros un mensaje más positivo, pero la realidad, con casi un 60% que tenemos de paro, personas menores de 25 años, hay poca capacidad para negociar el salario. Es más, que el proyecto profesional que os están ofreciendo y la posición realmente sea atractiva y que veáis progresión de cara a los próximos 2-3 años, que el hecho de la retribución que os ofrezcan. Como os he dicho al principio, las empresas están abusando de la situación y sobre todo para posiciones más junior, gente que se incorpora como becario o con contratos temporales, ahí es donde más se están aprovechando. Con lo cual, desgraciadamente, hay poca posibilidad de negociar el salario. Es más, en la mayoría de las compañías está cerrada la retribución que se va a ofrecer. Te ofrezco 600, 900, los que sean, al mes, y si no lo aceptas, tengo más candidatos como tú para ocupar la posición, con lo cual la realidad es que hay poca capacidad de negociación, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, sí, yo poco más tengo que añadir. Yo diferenciaría un poco posiciones de becario, ¿eh? Y posiciones de contrato, vamos a decir, laboral, posiciones de estructura, ¿no? En las posiciones de becario, como dice Óscar, es que no hay opción. Mi compañía paga 400 o paga 600, ¿eh? O paga a través del propio aprendizaje y evolución que vas a tener en estos 6 meses, ¿no? En posiciones de contrato, hombre, lo que hay que poner en valor no es el histórico, no es el background, no es el expertise que tengo, porque quizás no lo haya, sino las experiencias vitales que de una forma u otra puedo reconducir, que dan valor a mi carrera profesional futura y ese potencial que sé que tengo y cómo creo que lo puedo materializar. Porque al final es por eso, por lo que me van a comprar como profesional y por la formación generalista, especializada o de un tema específico en el que yo creo que soy bueno y que puedo hacerlo. ¿Listo? ¿Estamos? Perfecto, muchas gracias. Un placer, aguantado con un campeón. Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un verdadero placer. De verdad. Gracias a todos, señores y señoras, chicos, gracias desde Venezuela, como decíamos, Venezuela, México, que creo que hay mucho volumen de inscripciones hoy. Nos vemos dentro de un mes aproximadamente en un próximo evento, un próximo webinar de servicio de carreras profesionales, donde además lo vamos a hacer, lo vamos a grabar en streaming, pero lo vamos a hacer presencial, lo que vamos a tener aquí a 4 headhunters de primer nivel. Muchas gracias.